Okay, guys, welcome to this new class. Today we are going to learn about the new topics. Bienvenidos, chicos. El día de hoy vamos a hablar o aprender sobre un nuevo tema que es un vocabulario sobre hobbies o actividades de tiempo libre. In English, vocabulary about the hobbies and the free time activities. Okay, actividades de tiempo libre o hobbies. Cuando nosotros hablamos de actividades o de hobbies, tenemos un sinnúmero de actividades, tanto en el inglés como en el español. El día de hoy vamos a aprender cierto vocabulario de cómo expresar este tipo de hobbies en el inglés. ¿Ya? Cuando nosotros decimos hobbies, una palabra que ya la estamos utilizando desde el inglés hacia el español, que en sí serían actividades de tiempo libre o más conocidos también como pasatiempos. Pero sin embargo, nosotros ya sabemos, es mi hobby, decimos, o mis hobbies. Es una palabra ya del inglés empleada hacia el español. Entonces, ¿qué nos dice? Se llama hobby a la actividad que una persona realiza frecuentemente cuando tiene tiempo libre con el objetivo de entretenerse. Se trata, por lo tanto, de un pasatiempo. Por ejemplo, mis hobbies son leer, mirar televisión, cocinar, y así como este tipo de actividades, existen muchas más. Así que vamos a verlas cuáles serán en el inglés. Por ejemplo, tenemos the making scrapbooks, collecting tins, roller skating, doing gardening, playing cards, playing volleyball, watching TV, flying a kite, playing chess, camping, running, playing soccer, cycling, surfing, fishing, photography, swimming, skateboarding. Así como estos actividades o pasatiempos que tenemos aquí, existen muchas más, entre ellas que sería climbing, que sería escalar, climbing the mountain, escalar montañas, que también tendríamos, podría ser listen to music, también podríamos tener play the video games, ¿ya? Entonces, así como estos, tenemos muchos más. En esta ocasión vamos a aprendernos estos y luego veremos otros tipos de hobbies o actividades o free activities o lazy activities, que también las podemos llegar a entender de esa forma como actividades de ocio, ¿ok? Making scrapbooks. What do you mean in making scrapbooks? Significa hacer álbumes de recortes, ¿ok? Collecting, que sería coleccionar cosas, ¿ya? The roller skating, patinar. Doing gardening, ¿ya? Cuando usted realiza algún tipo de jardinería. Playing cards, jugar cartas. Playing volleyball, aquí también podría obtener los diferentes tipos de juegos, que sería volleyball, tenis. Tenemos el rugby, bueno, aquí casi en Ecuador no se lo practica, en otros países sí. También sería drawings, también tenemos a los que les gusta dibujar o painting the pictures, pintar cuadros. Watching TV, ya sabe, ver televisión. Flying a kite, sería volar cometas. Playing chess, jugar ajedrez. Camping, ir a acampar. Running, correr. Playing soccer, jugar fútbol. Fishing, pescar. Surfing, surfear. Podría ser actividades que más realizan en la costa. Puede que alguien de aquí también le guste realizar cuando va a la costa, ¿verdad? A la playa. Cycling, a los que les gusta realizar bicicleta o montar bicicleta. Photography, making photography o taking photography, a los que les gusta tomar fotos. Swimming, los que practican la natación. Y skateboarding, a los que les gusta patinar. Cabe la redundancia en las patinetas, ¿verdad? Entonces tenemos dos tipos de patinaje, los unos que son con los roller skate y los otros que es con el skateboarding, que sería la patineta.
Entonces, estos son algunos de los pasatiempos en inglés. Como le había mencionado, existen muchos más en los cuales usted también puede realizar o quizá incluso ya conoce de ciertas actividades que se puede realizar en nuestro tiempo libre. ¿Okay? Vamos a ver algunos ejemplos de cómo nosotros podemos emplear al momento de expresar algún hobby. ¿Qué nos dicen? My hobby is playing chess with my father. Mi hobby es jugar, ¿ya? Jugar ajedrez con mi papá. Puede ser que a usted le guste otro tipo de actividad o usted tenga otro pasatiempo o otra actividad de actividad libre. My hobbies, cuando usted quiere expresar de forma plural, singular, una sola cosa, ¿verdad? Algo que le gusta más realizar a usted en su tiempo libre o su hobby favorito, podríamos decir. Ahora, si yo voy a expresar mis hobbies, my hobbies are cooking, reading books, and walking with my dog up the park. Mis hobbies son cocinar, leer un libro y caminar con mi perro en el parque. ¿Ah? Entonces, estos son algunos, ¿verdad? Estoy mencionando algunos hobbies. My dad hobby. Ahora voy a expresar los hobbies de mi familia, ¿verdad? Ellos también tienen algunos hobbies. My dad hobby is playing a card with his friends. El hobby de mi papá es jugar cartas con sus amigos. Ya no sé cuál es el hobby de su papá. Is walking, is running, is cycling. Puede ser que le guste caminar, jugar vóley, jugar cartas, correr, make exercise, hacer ejercicios, ¿ok? Esto ya lo van a hacer ustedes en su actividad que les he enviado en el PDF. Aquí simplemente son ejemplos de cómo usted puede expresar cada uno de los hobbies de su familia. Next. My sister hobby is putting makeup. Is putting makeup. El hobby de mi hermana es ponerse maquillaje o maquillarse. Okay. Le gusta realizar ese tipo de actividad. Y hay algunas personas que también les gusta hacer. Incluso hoy en día tenemos mucho de esto al momento que realizan videos, ¿verdad? Videos de maquillaje. Usted también puede expresar su tiempo libre. For example, in my free time, en mi tiempo libre, in my free time, ¿qué es lo que usted hace en su tiempo libre? In my free time, I like watching TV and cooking. En mi tiempo libre, me gusta, I like, me gusta ver televisión y cocinar. Entonces, si usted le digo, exprese, what is your activities that you realize in the free time? ¿Cuáles son las actividades que tú realizas en tu tiempo libre? Entonces, ¿usted qué va a decir? In my free time, I like cycling and take photos. A mí me gusta hacer bicicleta y tomar fotos, ¿ya? O, what is your hobby? ¿Cuál es tu hobby? My hobby is swimming and sleep también. A mí me gusta nadar y dormir. Okay. Podría ser alguna de las actividades o de su hobby que realice. Y si yo le pregunto, ¿cuáles son tus hobbies? What are your hobbies? My hobbies are, si es que es en plural, ¿verdad? ¿Y what is that hobby? ¿Cuál es el hobby de tu papá? What is the sister hobby? ¿Cuál es el hobby de tu hermana? ¿Y what is the mom hobby? ¿Cuál es el hobby de tu mamá? Entonces expresamos de esta forma. My hobby is, my hobbies are, my dad's hobby is, my sister hobby is, in my free time, I like. En mi tiempo libre me gusta. ¿Ok? Estas son las formas de cómo nosotros podemos hacer uso o expresar los hobbies que a cada uno de nosotros nos gusta. ¿Ok? Next. Ahora vamos a practicar algunos de estos hobbies. Pay
attention, please. Ya, vamos con ustedes a practicar. ¿Se puede observar ahí? ¿Yes o no? Yes. No, yo no veo. ¿Estamos viendo aquí donde dice free time activities? ¿Yes o no? No lo dicen, yo no puedo observar. ¿El resto? Yo tampoco. No, solo sale una pantalla en blanco. Ya, ok, espérenme, déjenme compartir nuevamente. Ahí tal vez. Ahí sí, dicen. Ya, ok. Lo que espérenme que no active para que puedan escuchar. No. Pay attention, please. Vamos a practicar escuchando este free time activities, estas actividades de tiempo libre. Pay attention. 13.1. 1. Play table tennis. 2. Play football. 3. Play the piano. 4. Play the violin. 5. Do karate. 6. Do yoga. 7. Go swimming. 8. Go jogging. 9. Go to the cinema. 10. Go to a restaurant. 11. Listen to the radio. 12. Listen to music. 13. Read books. 14. Read magazines. Ok, ahora vamos con ustedes. Tengan la bondad. Read, please, the first free activity. Primera actividad. Read, Joel, please. Yo listen, o el chasis. Excuse me, Joel Benavides, thank you. Ah, ok, listen. Sería play table tennis. Ok, next. Play football. Ok, football. Thank you. Okay. Next, señor Joel Chassis, read please. Lea, por favor. Play the piano. Okay. A ver, dice ahí. Next. Play the violin. Yeah, violin. Okay. Next, please, Samantha. Samantha, read, please. Are you here, Samantha? ¿Estás aquí? Creo que se nos fue. Karate. Okay. Next, please. Do yoga. Okay. Next, señor Angelo. Go swimming. Okay. So listen. Next, please. Go hugging.
Running, hugging. Jogging, ok, correr. Next, señorita Sánchez. Go to the cinema. Go to the cinema. Go to the cinema. Okay. Go to the cinema. Next. Go to a restaurant. Okay. Go to the restaurant. Go to the restaurant. Ir a un restaurante. Next. Juan José. Listen to the radio. Okay, listen to the radio. Next. Listen to the music. Listen to music. Listen to music. Thank you. And next, señor Almeida. Mande. Read, please. Read books. Next. Read magazines. Okay. Read magazine. Okay, thank you. Repeat other again. Señorita Simaña. Read. Wendy. Continue, please, María. Play tap tennis, play football. Okay. Next, señorita Flores. Samantha, ¿qué habló? Señorita, ¿qué pasó si ya no ha estado? ¿Ya se han ido el resto? Ok, repeat other game, Samantha. Samantha. Play the piano. Ok, next. Play the violin. Yeah, violin. Next, Joel Chassis. De karate. De karate. Do karate. Okay. Next. Do yoga. Okay, do. Next, Joel Benavides. Go swimming. Okay. Go swimming. ¿Cómo se pronuncia, Lisa? Go gojin. Okay, next, Johnny. Go to the cinema. Yeah, next. Go to a restaurant. Go to a restaurant. Thank you. Next, Angelo. Listen to the radio. Listen to the radio. Next. Listen to the music. Okay, Sánchez. Read books. Read magazine. Read books, read magazine. Okay, chicos.
Esto lo hacemos con el fin de ir mejorando la pronunciación y la lectura de cada uno de ustedes. Vamos a hacer un siguiente ejercicio, luego van a trabajar ustedes a ver si entendieron algo sobre este tipo de actividad, ¿ya? Este no vamos a hacer porque no se escucha. Vamos a hacer este de aquí abajo. Ya, pay attention, please. Listen, find out what activities they like to do. Escuche y encuentre cuáles son las actividades que a ellos les gusta hacer. Ok, vamos a escuchar. Pay attention, que luego les voy a preguntar a ustedes. Tenemos swimming, play tennis, read books, play the piano, play computer games, do yoga, do karate, watch TV, go to the cinema, go to restaurants, go jogging, listen to music. Ok, ahora vamos a escuchar cuáles son las actividades que les gusta hacer a estas personas. Pay attention. 13.3. My name's Maria. What do I do in my free time? I go swimming and I play tennis. I don't play a musical instrument, but I listen to music. I like jazz. Thank you. ¿Alguien pudo entender qué es lo que le gusta hacer a María? Jugar tenis y nadar. Ya, será jugar nadar. Tenis. Ya, veamos. Swimming. Ay, ¿qué pasa? Ahora no se queda. Y jugar tenis, dice. Ok, thank you. Vamos a escuchar. ¿Algo más que le gustaba a ella? Escuchar música. ¿Será escuchar música? Bueno, jazz. Ya, ella dice que le gusta el jazz. Ok, pero no tenemos jazz. Thank you. Vamos a ver. Luego repetimos nuevamente. My name's Dev. Free time? Let me see. I do karate and I play the piano. And I play computer games too. ¿Qué le gusta a Dev? Tocar el piano. Ya, tocar el piano en su tiempo libre, dice, ¿verdad? En el free time. Le gusta tocar el piano. ¿Y qué más le gusta a él? El karate. Y los juegos de computadora. Tu karate, muy bien. ¿Algo más que le gustaba? Juegos de computadora. Ok, de play computer game. Thank you. Vamos a ver el siguiente. Next. Ana, vamos a ver qué le gusta a Ana. My name's Anna. In my free time, I read books, novels mostly. I don't play any sports, but I do yoga and I go jogging. My name's Casper. ¿Qué le gusta, Ana? ¿Perdón? Leer libros. Leer libros. Algo dijo por ahí, pero a mí no me gusta qué. I don't like the smart books. No le gustan los libros que en línea, ¿verdad? Ya luego vamos a escuchar más. ¿Qué más le gusta? ¿Qué más decía que le gusta? ¿Alguien escuchó algo más? ¿No? ¿Nadie? Ok, luego repetimos para ver qué más le gustaba a ella. I don't play any sports. In my free time... I don't any sport. What do you mean, I don't any sport? What do you mean in this? I don't any sport. ¿Qué nos dice él? ¿Que le gusta o que no le gusta? Que no le gusta. Que no le gusta, dice, I don't, ¿verdad? A él no le gustan los deportes. Vamos los a ver deportes. Qué le gusta, ¿ok? I go to the cinema or I watch TV. I go to restaurants with my friends too. I love food.
Ya, que ama full. ¿Qué es lo que le gusta? Ver tele. ¿Ya? Ver televisión. Ver televisión. ¿Qué más decía que le gusta? Ir al cine, ir al cine con sus amigos. Ir al cine y algo que le gusta hacer full con sus amigos. ¿Qué? Comer. ¿Será comer o ir al restaurante? No, comer. Ir al restaurante, ir al comer, ¿verdad? Ok, muy bien. Y ahora nos faltó, ¿quién será los yoga? Georgina, listen to music. Vamos a ver, pay attention. 13.3. My name's Maria. What do I do in my free time? I go swimming and I play tennis. I don't play a musical instrument, but I live... I don't play the musical instrument. I don't. ¿Qué es lo que no le gusta a ella? La música. ¿Será la música? Tocan instrumentos. Eso, a ella no le gusta tocar un instrumento musical. Muy bien. Listen to music. I like jazz. Ah, pero sin embargo, a ella le gusta el jazz, dice. Ok. My name's Dev. Free time? Let me see. I do karate and I play the piano. And I play computer games too. My name's Anna. In my free time, I read books, novels mostly. I don't play any sports, but I do yoga and I go jogging. My name's Casper. Ya, ¿qué más le ha gustado a Ana? ¿Qué nos dice que más le gustó? La yoga. Que le gusta hacer yoga. Ya, le gusta hacer yoga. A ella le gusta leer libros, pero no libros de... ¿De qué decía? ¿De los Smart? Libros del Smart Play, dice, los libros que se descarga, ¿ok? ¿Qué más le gusta hacer? ¿Le gustaba escuchar música? ¿O no? Go to the Jordan, ir a correr, ¿le gustaba? ¿Yes o no? Yes, ¿verdad? Sí, le gustaba. Y escuchar música. Y finalmente vamos a ver lo que le gustaba, a escuchar lo que le gustaba a... Don't play any sports. In my free time, I go to the cinema or I watch TV. I go to restaurants with my friends too. I love food. Ya, ahí sería, ¿ok? Porque al final nos dice le gusta el jazz, o sea, le gusta escuchar música, ¿ya? Bien, chicos, ahora vamos a trabajar con ustedes en algunos... sobre esto de los hobbies. Les voy a compartir un link y ustedes van a trabajar igual como acabamos de hacer. Ese no es de escuchar, simplemente de completar. Ya, listo, chicos. Tiene exactamente unos 5 minutos para que termine. He compartido